like a dream. But a scary one right now. I wanna see you. Como un video, recuerdos en mi mente.
entiendo por qué no estás. Si mi mente siempre la ocupas, sin ti se me baja la nota. Hasta mis amigos lo notan. Desde que te fuiste, bebé, no hago sino beber. Ya hasta soy pana del bartender. Bebé, ¿qué tú pretendes? Estoy apagado sin ti, sabiendo que con una llamada me prende. Bebé, ¿qué tú pretendes? De esa no la vi venir. Te fuiste y ninguna como tú a mí me enciende. No sé por qué en todos lados te veo. Tengo tu imagen en repeat como un video. Recuerdos en mi mente parecen un museo. Que ya no estés aquí, bebé, no me la creo. A veces te pienso por más pocas que veces. Nos separamos por estupideces. Yo siento que te odio a veces, porque siempre estoy pendiente de ti. Me preguntan que si te extraño y mentí. Ayer fui a la disco y juro me confundí. Y terminé con otra en el VIP. No sé por qué en todos lados te veo. Tengo tu imagen en repeat como un video. Recuerdos en mi mente parecen un museo. Que ya no estés aquí, bebé, no me la creo. No sé por qué en todos lados te veo. Tengo tu imagen en repeat como un video. Recuerdos en mi mente parecen un museo. Que ya no estés aquí, bebé, no me la creo. Aló, aló. Nos hemos escuchado mucha gente, casi me muero. Bueno, ahora sí, oli, oli, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Primero agradecer a todos los que han dejado su like en la transmisión, Pachi, Bernardo, Oscar. Y a Pachi y Bernardo por estar compartiendo el stream. ¿Cómo están todos ahí por los comentarios? Saludito al Víctor, ahí al Mati, bienvenidos los dos. Que siempre andan por ahí, aunque no apoyan a nadie. Go Crazy Go, dice el Oscar. Hola, buenas noches, gracias por la transmisión. ¿No que era MD4? Viene por medio MD4, mi chico. No me sobreexploten, ¿ah? Si me explotan, me muero, ¿ah? Go Sin Saco, dice el Apache. Oli, oli, Pachi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Aprovecharon este día domingo? Último día de la semana, gente. Mañana ya volvemos a la triste realidad. Acá se enseña cómo llegar a heroico, dice. Heroico. A conquistador. Claro que sí. Como yo siempre llevo a conquistador. Ay, qué fuerte. Me reventó los oídos. Nos vamos entonces, gente, con las Pro Screams de Indomables. MD3 tenemos esta noche. La próxima semana va a haber MD4. ¿Cuántos equipos tenemos? 21, yo creo, porque el slot 1 hoy me picó un bichito. Me acabo de dar cuenta. Tengo una roncha. El slot 1 no cuenta, ¿o no? ¿O sí o no? Muchas gracias, Carlitos, por dejar ese likeazo. Y nos vamos, gente. Vamos a este recorrido que tenemos por acá en nuestro primer mapa de Erangel. Después se nos viene Sanhok y por último Miramar. Recorrido desde Kamechki hasta la costa de Gatka, más o menos. Mati, muchas gracias por dejar esa reacción. Hola, Víctor, saludos para ti también. Go Pipe Junior, ahí siempre apoyando. Yo solo la apoyo a ella, wey. Oh, ¿quién es ella?
Hoy me pica de verdad, me picó un bichito. Go once, le vamos a decir once. Once upon a time, así. Ya no caigo, Víctor. A ver, por ahí ya van cayendo algunos bastante juntitos. Uy, cuidado con los chiquitos acá de Valhalla. Tenemos a tres jugadores, por acá veo, creo que están los tres, sí. Están los tres juntitos con los chiquitos de Team Sinsajo. Uy, cuidado con los Sinsajo, tenéis puro sueño, Kat. No, no tengo sueño, estoy triste. Tengo bajón. Pero sueño no. ¿Y quién está peleando? Yo pensé que iban aquí a agarrarse a madrazos, pero son los crésigos, como dice el Oscar. Sasuke ahí derramando la primera sangre. Están en contra de Eternia Gaming. Full auto de parte de Sasuke. Cuidado, Seba. ¿Qué full auto ganará? El del Scar. Hoy todavía no me sé el nombre de esa arma. Pésima caster. Yo, dice Bernardo, que hoy recuerden que tenemos delay, así que las conversaciones son bastante raras acá en la transmisión. Como tengo pésima memoria, ni me acuerdo qué dije. I'm sorry. Cuidado con el Hechu que anda por ahí arribita con Uzi en mano y todo. Ya perdimos a un jugador acá de Eternia. Se nos fue LeBron eliminadito. Nos van quedando tres todavía, sí. Maxi, Seba y Alonso. ¿Y por dónde se están bajando? ¡Ay! Cuidado, Hecho. Ah, cuidado, Hecho. ¿Se están bajando por Primo? No. ¿Será por Yasnaya? ¡Ay! Oh, como que vi que se bajaron, pero no caché bien dónde. Cuidado ahí con Alonso que termina noqueando y rematando de una al Mati chiquito. Una eliminación para cada equipo. Ah, ahí están los inquietos. Creo que sí están acá en Primors. No esté triste. Gracias por tu comentario. Ya no estoy triste. Ah. Ay, me pica mucho el brazo encima. Es que cuando uno se da cuenta, no sé si les pasa. Como que les pica algo y no se dan cuenta, pero cuando se dan cuenta, como que nunca más les deja de picar. Oh, maldita sea. Siguen acá los enfrentamientos. Por ahí veo a los EKCitos también cayendo. Ahora van sumando dos los chiquitos de Crazy Ghost. Tres jugadores nos van quedando contra los dos de la 21. Comienzan las detonaciones por ahí. Y los EKCitos haciendo de las suyas. Pero como nadie está apoyando a los EKCitos, nos quedamos con los Crazy Ghost. Right. Rubén Peña, gracias por esas estrellas. Rubén Peña envió 10 estrellas. El Rubén. Extrañaba esos comentarios, ¿eh? Extrañaba esos comentarios. Muchas gracias, Rubén, por dejar esa estrella. Esos comentarios épicos que siempre deja ahí en la transmisión. ¿Qué dijo el gato cuando lo chocaron? Mi auto. Ay, todo bueno, ¿eh? Todo bueno. Si te sientes mal, sentate bien. Oh, Mati. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es cierto. Ahora me siento mucho mejor. Gracias por sus comentarios, gente. Son lo más. Oí a Cayo diciendo, uy, oh, ahora se vienen con todo. Full peleita. Y nada, se quedaron ahí como estatuas. Tenemos a Michi esperando que regale un poco el pixel. El compañero Alonso, pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Vamos a ver dónde va a lanzar esa detonación. No había nadie ahí por Alonso. Tenía un primo que era buzo y un tiburón le comió los brazos al chaleco. Oye, es que yo leí ese chiste un día, pero lo que pasa es que acá en Chile como que no tiene mucho sentido, porque buzo acá es como pantalón. Buzo es pantalón. Y chaleco es como un suéter. No sé si se entiende. Ah. Manuel, muchas gracias por dejar esa reacción. Hoy me voy a quitar la piel del brazo, de verdad. Me pica mucho. ¿Quién más está apoyando a los equipos? Bueno, los consejos finalmente
Echaron para atrás nomás de Valhalla. Ay, recién salió la noti. ¿Y dónde están los IKEcitos? Los veo ahí cayendo. Luis en el piso. No nos va a generar super fryer, por eso no se hace. Alonso intentando conectar con los enemigos, pero ya cambiaron de posición. Tenemos al Hechu por acá, intentando tomar un poquito de altura en lo que es esta super iglesia. Luis que se nos va confirmado. Creo que son los chicos ahí de The Reals que andan en Ciudad del Agua, efectivamente. Uy, ahí está el Pipe Junior, po, no lo hemos mostrado. Bueno, que el único que está haciendo killcita es el Axel. Axel para los reales. ¿Cómo están ustedes, gente? ¿Cómo los trata la vida? Ah. ¡Ay! Siguen los disparos, mucho ojo. Se nos van dos jugadores de Crazy Ghost al piso. Parece que este es el fin del hombre araña. Nos queda solamente Michi. Michi que hace bien al Rush porque sabe que si no lo viene a buscar a él. Ay, Michi, queda sin vida. Michi, que se nos va. Los chicos de Eternia Gaming son los que se quedan finalmente con Severny. Cuatro eliminaciones para ellos. Solo dos sobreviven en este super enfrentamiento. Tres para Alonso y una para el Seba. Si te sientes mal, abras un zapato. Un zapato consuela. Hoy el otro día subí ese a mi Instagram y te juro que me costó un montón. Vi el video como tres o cuatro veces y decía, ¿por qué dice abrazar un zapato? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Ah. Y después entendí el chiste, bo. Perdónenme. Perdónenme, son muy lentas. Nos vamos para Gatka, gente. Rubén Peña, gracias por esas estrellas. Rubén Peña le quedan estrellas y envió 10 de ellas. Muchas gracias, Rubén, por la estrellaza. Como siempre digo, a Epicardo los mensajes que deja. Hola, buenas noches. ¿Algún link para anotar al equipo, por favor? Los links siempre los publico en Instagram. Ahí va a aparecer mi Instagram ya haciéndose promocionado. No es solo promoción. Si quieres, no me sigas. Solamente me preguntas por mensaje. Scatcu.gaming, ahí está en pantalla. Así que me puedes preguntar por ahí. Eso, gente. Estamos acá con los chicos de The Reckless porque estaban siendo eliminados. El Pablo, para su buena suerte, pudo escapar de ese enfrentamiento. Creo que eran aquí con los chicos de. No, no es cierto. ¿Con quién estaban? A ver. ¿Quién tiene las kills? A la verga. Ellos parece. Parece que los chicos de Baby Otaku. ¿Cómo era esa canción? Una Baby Otaku. Así era. Así era la canción. Ahí tenemos también por acá los chicos de Las Lobas. De hecho, no los lobos, son las lobas. Lobas de Sport. Rufi, Dani, Ateciña y Romy. Cuatro jugadoras para las lobiñas. Y la tóxica que ya viene avanzando está casi por completo cerrando. Mucho ojo. Ojo, ojito. Los chicos ahí de rojo que los vemos de EKS se quedan solamente con tres jugadores y por ahí los otros EKS. Pasando también, ¿eh? Cuidado que podrían tener un posible enfrentamiento. Por acá, para la 22, tenemos a Kemono Sol, Muffins y Sakura. Eres más lenta que Río de Manjar. Oye, son pesados. Oye, hablando de manjar, ayer comí mucho manjar, qué rico. Pero no quedó tan lento porque le eché leche, quedó suavecito. Hola acá, ¿todo bien? Vengo a apoyar a la TCS nenita, dice el Benja. A ver, vámonos con ella. ¿Dónde están los cochinones en el 6? A la nenita, aquí está la nenita. Anda comprando la nenita. ¿Qué se compró? Una mira, parece. Y un cargador, porque anda con una M4 a 50 balas. Rechetada la nenita. Todavía no han tenido enfrentamiento. Están los cuatro vivos sin ninguna eliminación. Tenemos a Horus por ahí, Cochina, Shinobu y la nenita, la más pedida de los comentarios. Ah.
Segunda zona ya apareciendo en nuestro primer mapa de Erangel, abarcando por ahí lo que es Pochinki, Gatka, Quarry, Ferry, Piero. ¡Uy, oh, mi gatito! Ven, chube. Quiere transmitir también. Cuidadito con la papa, porque están los chiquitos de Mandoneo bastante cerca de lo que son Giants y Sport. Y comienzan los disparos, ¿eh? Así que mucho cuidadito acá, porque al parecer se viene enfrentamiento. Pero Tom, se quiere comer el micrófono, el Tom. Estamos con Lauscar, tenemos también a Duraznito y Diego, representando al slot número 4 de Mandoneo. Los más mandoneados del PUBG los tenemos por acá. Por otro lado, la Vale acá de copiloto. Mercury manejando. Están llegando ya lo que es Pochinki. Y finalmente no hubo nada de enfrentamiento ahí, porque los Giants se nos fueron a zona segura, siempre buscando buena posi. Por acá tenemos a Crusaders también entrando en zona. Kevin, Pedro, Fu, Capitán. Capitán no le vamos a decir. Y Arguello, representando a los Crusaders, ¿cierto, Tom? Di miau. Di miau. Dile miau a la gente. Di hola. Hola, soy Tom. No quiere hablar. Está avergonzado, ¿no? ¿Cómo se dice? Está... Eso mismo, poa. Muéstrame el slot 7, por favor. Venga, muchas gracias por ese caso. Oye, ¿qué pasó ahí con...? ¡Ay, mi Sakura! Me la están matando. Ya nos vamos con el 7. 7 para los chicos de The God Red. Uy, ojito ahí, porque justo estaban realizando disparitos. ¿Contra quién? Contra los chicos de Zombie Boys. La nenita es mía, dice. Ojo. Pelea de espadas en el chat. Bueno. Rubén, muchas gracias por dejar ese like. Caso, siguen ahí los disparitos, pero no hay ninguna baja hasta el momento. Pararon bastante cerca, sí, los chicos de Zombie Boys. Y por ahí Eternia. ¿Eternia son, no? Sí. Eternia, que está en batalla con los Ecaecitos. Eternia, que salía del enfrentamiento de Severin con dos jugadores nada más. No, Alonso en este momento está en el piso. Andáis más lento que patada astronauta hoy. Hoy están buenas, está buena. Ay, ya, cuidado, Seba. Manda toda la utilidad en contra de los chicos de la 22. No sé si alcanzan a levantar a Muffin. Creo que no. Por su parte acá, el compañero Kemono también hace de las suyas. Comienza a rodear a la gente de Eternia. Tienen que tener mucho cuidado, aunque ya están los dos con vida. Salen los dos al mismo tiempo, se lo terminan bajando y dijo que nos queda solamente Sol. Oh, pero Sol parece que no está. Así que, ¿será hasta el fin de los EKS? Yo creo que sí. Es bastante probable que sí. Eternia, que sigue en partida. Y Eternia, que debe estar un poco confundido por los dos jugadores que tuvo que rematar. El tercero no está por acá. Está... ¿Dónde está? Uy, está un poco lejos, ¿ah? Pero la zona ya pronto va a ser de las suyas con Sol. 7 eliminaciones para los Eternia. Y siguen en competencia. Ya nos quedan 18 equipos con 58 vivos. Ya lutear nomás, dicen los chiquitos Alonso y Seba. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay bastante gente acá por el puente de izquierda. Y las lobas realizando bajas contra Sinsajo. Ah, ojito acá con lo que estamos teniendo y que vamos a presenciar en este momento. Ah, vainilla que se baja Rufi. Uy, otro para el piso en contra de las lobas. Muchas gracias, Rocío, por dejar esa reacción. Tom, cuidado, porque si me apaga el computador te boto a la calle. Como me mira el gato. Más disparos siguen por acá mientras Vainilla intenta recuperar a la compañera Yujina. Neftis, es tu momento de aparecer. Neftis, comienza los disparos. Peña, Gian termina bajando a Romy. Cuidado con las chicas de Lobas, porque cuentan con un rifle. Pero la primera eliminación se nos va para las chicas de Sinsajo.
Está buscando más enemigos acá en Eftis. Uy, ojito con esos disparos únicos, ¿eh? Casi se termina cayendo Tesina también. Más lenta que vieja en cajero automático. Oh, ese es un chiste mala onda. ¿Qué te pasa con las viejitas? No seas así, tú algún día igual serás. Oye, cuidado con Zombie Boys. Tenemos acá a Face que rodeó finalmente a las chicas de Lobas. Al no conseguir ninguna baja, se devuelve con su compañero. Cuidado con el Pipe Junior, que parece que se lo terminan llevando eliminado. Efectivamente, The Riaz ya pierde a un jugador, de los que solamente entraron tres. Pipe G, por su parte, mandando en contra de Baby Otaku, creo que son los chicos de la 13, que ya por el momento suman tres eliminaciones. E Iván va rápidamente a levantar a mi compañero. El Tom es más peligroso que mi squad, ojito. Oye, sí. El toma acá decide cuando se termine la transmisión. Se puso ahí en la ventana a mirarme con cara inocente. No le creo nada. Un día de verdad me apagó el computador, pero no estaba transmitiendo. Menos mal, si no, de verdad lo tiraba a la calle. Ah, re pesado. No, es que eso es intocable. Oye, ¿qué pasa ahí con él? Parece que está offline, Fly. ¿Qué pasa, Fly? ¿Qué pasa, Fly? Fruna, por su parte, esperando ahí que la vayan a recuperar. Oye, ¿se Fruna la misma Fruna que era de Crazy Ghost? ¿Será? ¿Y dónde están los chiquitos de The Reals? Ahí se vienen en moto nomás Pipe y el Axel tomándole la cintura. Ya avanzando hasta ya tercera zona de juego. Viene entrando bastante gente. Por ahí tenemos Axel Gaming, los chicos de Alita y Sport. Pasando en medio de todos. Uy, NDZ está tocadísimo. Solo terminan llevando a los chicos de Crusaders. Esta rotación no salió del todo bien, pero ya están logrando llegar a un lugar seguro. Por acá se vienen también los chicos de Valhalla. Mucho ojito con los disparos que podría realizar. Bueno, no creo que haga nada porque Pablo se quedó solo desde bastante temprano en esta primera partida. Pablo que está aguantando en esa casetita nada más mientras escucha a todo el mundo rotando a su alrededor. Pero ahí puede que sí terminaran conectando esas balitas. Chupex es el más tocado de los tres jugadores que tenemos acá de parte de Valhalla. Y cuidado que se van a encontrar con los EKCitos también en las alturas. Uy, Chupex, como que no le quiere acelerar el auto ahí, pero vamos que vamos, vamos que vamos. Está muy pesado el Chupex. Uy, encima chocó, no. Muchas gracias, Fercita, por dejar esa reacción. Bienvenida acá a la Transmi. ¿Qué pasó, Chupex? Comienza a correr nada más. Intenta llegar a las casitas, que para su buena suerte no tenía ningún enemigo por ahí. Nos vamos con los de cochinos, que en este momento podrían tener un posible enfrentamiento de larga distancia, sí, en todo caso, contra los chicos de Valhalla, que venían llegando recién a esas casitas. Tenemos ya la fase 4, minuto 45 para que comience el cierre, y la zona que se nos va acá en medio de todas las ciudades que teníamos anteriormente. Dentro de zona ya tenemos a los chiquitos Sirenas Team Mandoneados, a Alita. Alita son, ¿no? Alita de Sport. Uy, es que se me confunden los AA con los otros AA. ¿What? ¿Y por qué sacó pantalla esta cosa? ¿Qué le pasa? Tomás, bájate del computador. No, para allá no, porque... Uy, espérame. Ya, córtalo. Se iba directamente a la torre, quiere apagar. Creo que quiere mi atención, no quiere que transmitamos más, así que hay que hacerle caso al Tom. Ah. Oli, bebecita, dice Oliver, ¿cómo estás, baby? Vamos a ver acá los God. Vámonos con los God. The God Red.
comienzan los disparos. Es Tesla quien realiza la primera baja, derrama la primera sangre. ¿En contra de quién? En contra de las lobas. Las lobas que parece que ya habían tenido una baja anteriormente, así que en este momento solamente cuentan con dos jugadoras. Se vienen al full rush los chicos de la 7. Tenemos a Riz, tenemos por ahí a Alita tomando la delantera. Alita que termina bajando a Rufi, Alfita, perdón. Uy, que yo... eso me da piti. Pero lo importante acá es que terminan llevándose por completo a las enemigas, las lobas que se nos van en posición número 17. Y dos eliminaciones ya va sumando Alfita. ¿Dónde más tenemos enfrentamiento, gente? Por allá los Crusaders. Vi que cayeron 3. Uy, cayeron 4. Ah, cayeron 4. No sé si son los Eternia quienes están en esta batalla. Pero ojito con Alonso. Alonso que se lleva 1, se lleva al otro. Y Alonso. Alonso que se lleva 2. Y se va a 2 también. 11 eliminaciones. Suma los chiquitos de Eternia. Creo que son el equipo que va sumando más hasta el momento. Y eso que desde la primera zona creo que quedaron solamente con 2 jugadores. Muchos acá con los chiquitos de The Real. Ya tomando un poco el centro de zona. Una alturita por ahí. Ahí se me repegó esto. Pero nos vamos finalmente con los chiquitos de Zombie Boy. Que están siendo atacados ferozmente por los God. Que hasta el momento estaban pasando bastante desapercibidos, pero llegó este momento en el que se van contra todo el mundo. Ya no le dijo Tom, le dijo Tomás, o sea, se enojó. Ándale, pero es que se fue a subir a la torre, no. Si tiene comida, él siempre tiene el plato lleno. Tengo los disparos por ahí de parte de Alfita, cuidado. Porque van cayendo los chiquitos. Y Prosa es el herido de parte de las 7. Mucho humito para poder recuperar al compañero. Los zombies por este lado. Y también tienen que recuperar a Dark. Se ganó a lo Eternia. No me la contéis. Ah, no, solo a uno. Nos queda Alonso por allá todavía cerca de los Alitas o no. Uy, es que verdad se me confunden. Sí, Alita y Sport. Dark nuevamente en el piso. Pero creo que esta vez por parte de los reales que andan también amenazando con las balitas. De atrás también tiene gente. Oye, los chicos zombies están bastante, bastante ahí rodeados. Están en problemas. Tienen que, yo creo, buscar una nueva posición. Por acá tenemos a The God Red. Ya comenzando su rotación, quieren entrar un poco más a zona porque están muy a la orilla y al parecer quieren ir a buscar esas eliminaciones en contra de los zombies. Comienzan el avance entonces, cuidado que Dark ya está a punto de asomar. Prosa que está con el chaleco y casco totalmente ensangrentados. Tiene que tener bastante cuidado porque puede que sea el primero en caer. Ametralladora en mano de parte de Dark, amenazante en contra de los chicos de God. Prosa retrocede. 10 segundos tienen para finalizar este enfrentamiento porque la zona va a venir también con toda la fuerza. Desde la fase 5 ya no perdona mucho. Es el momento de buscar ahí una buena posición. Y cuidado que pasó con Sinsajo, que se dio la tremenda vuelta. Ahí se va a encontrar con Ryu. Mucho ojo feña. Logra pasar nomás. Oye, pues que se vinieron por el lado que más tenía gente. Sinsajo no sé si logre tener una rotación sin problemas. Vainilla es la primera caída para los chicos de Sinsajo. Y por acá van a comenzar el enfrentamiento contra Giants. Cuidado las chicas, nos queda solamente Feña en pie. Por ahí va a bajar a Vale. Se baja también a Overkill, la zona que causa bastante daño. Uy, le queda uno, no te creo Feña. Le quedaba el último de Giants y la Feña que se nos va por zona. Mercury va a tener que hacer, ponerse la 10 yo creo para irse con todo a levantar a todos los soldados caídos que dejó la compañera de Sinsajo. Me estaban preguntando ahí por Nenita. Oye, la verdad no sé. Pero vamos a ver a los chicos de God mientras. God que perdió un jugador fue Alfita. Ay, no, nuestro MVP de God. Que ese hombre luteó una rodillera, se lo pasa en el piso. Ya se están recuperando por acá los chicos de God. Siguen en contra de zombies. Oye, pero mira. Pero mira, lo bajan un montón, pero sigue en pie, ¿eh? Sigue. Eso es lo importante, que te caigas, te vuelves a levantar. Bueno.
30 segundos, chicos, 30 segundos para la fase 6. Tienen que comenzar su rotación. Se van a encontrar, si es que siguen derecho, con los chicos de The Reals. Tres jugadores tenemos para los zombies, tres jugadores para gotos, para los reales. Axel, que se encuentra por ese lado, irá a asomar. Uy, Dark es el que está más expuesto acá para los zombies. Logra llegar a orillas de zona. Están buscando cobertura. Una piedra es suficiente por el momento. Se nos van en contra de los reales. Sirena Steam que se baja a PPG. Al parecer no va a tener posibilidad de recuperación. PPG eliminado. Y Axel sin último jugador que nos queda para la 23. Cuidado que Don Yoyo ya lo tiene en la mira. Por atrás se le vienen los chicos de God. Uno para el piso. ¡Ay! Creo que se mandó dos para el piso, pero quedaba el último. Los God. Riz, córrele. Porque esta zona no te va a perdonar. Comienza a tirarse un kitsito. Puede que alcance, o quizás no, o quizás sí. Se viene con todo. Ahora Gian no le alcanza a contar. Y sí que sí, se nos va eliminado. Riz, al parecer, también toma la quinta posición en este primer mapita. Buenas noches, ¿qué sucede aquí realmente? Dice el Henry. Henry, bienvenido a la transmi. Estamos por acá. Los... ¿Qué se nos fue en cuarta? ¿Los bebés? Los baby otakus, me parece. Hola, dice el clon. Vamos RL. Oli, clon, siño. Tres equipos nos van quedando, tres equipos, el podio ante nuestros ojos. Sirena Steam, que hasta el momento había estado de bajo perfil. Desde la fase 5 más o menos comienza a hacer eliminaciones y va sumando 9. Yoyo que está en el piso. Coche que está preparando ahí. Uy, pero es que la está tirando baja. Ahora sí, Coche, ahora sí. Saludos, Katy, dice la Pachi. Saludos para ti también. No, ahí no hay nadie, Coche. Desperdiciaste una de todas, era la última que le iba quedando. Siguen ahí contra... Oye, los zombies, no sé cómo aguantan tanto. Yo lo he visto en enfrentamiento cayendo como 5 veces. Se nos va César. Eliminado para la 20. Nos queda Face, nos queda Dark. Cuidado con esas detonaciones. Face bastante tocado. Va a tener que recuperarse rápidamente si no quiere ser eliminado Don Yoyo. Uy, que es eliminado. Ay, cuidado con Sirena Steam que viene cayendo. Ya, es que la tiene difícil, tiene que bajar. Coche ahora que va asomando, se encuentra con Dark. Coche de fuera de zona, se lo termina bajando. Nos queda Face solamente. Face que termina eliminando ahí al jugador. Y quedan solamente dos equipos. No sé si se lo llevó la zona o el enemigo, pero lo importante acá es el pollito Winner Winner Chicken Dinner, que se terminan llevando a los chiquitos de mandoneados. 6 eliminaciones suman. En segundo lugar se nos va para los Zombie Boys con 8 eliminaciones. Y tercer lugar para Sirenas Team con 11 eliminaciones. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenía harta skill? Los Eternia hicieron 11 también. Oye, pero parece que el MVP se lo lleva el Alonso. Puede ser. Vamos a ver a los jugadores destacados entonces de esta partida. Y si Alonso se lleva el MVP a esta salita, 7 kills con 1396 de daño. Mejor amigo el hombre. Y van para los Baby Otaku. Y el rematador, eliminación final, fue la zona de juego. Se quedaron mucho rato fuera. ¿Cómo va Chile C? ¿Están? Creo que no están. No están. Y ya terminó la sala. Pues Ignacio, retrasado. Burgos, sí. No hay que ver. Ya, chiquitos, los dejo ahí un rato. Nos vemos con la siguiente. Y eso, cuídense. Vayan a tomar agua.
Hello gente, estamos de vuelta ya con la segunda salita que se nos va en mi mapa favorito forever and ever. Sanhok. Recorrido ahí bastante bueno, la verdad. Bueno, Sanhok es difícil que no puedan llegar a sus spots, a menos que sea como muy a la derecha, muy a la izquierda, muy arriba, muy abajo. Cosas así, ¿no? Cosas así.
¿Qué dijeron por ahí? En esta partida liberaré el 100% de mi capacidad cerebral, dice el Alonso. Henry, feliz día a todas las mamacitas. Ojo ahí con las mamacitas. Feliz día a todas. Feliz día a Catcu por ser madre. Aguante los cochinos, dice Henry. ¿Dónde están los cochinos? Slot number 6. Porque estamos con los chiquitos de The Cochinos. Cuidado que están bastante cerca de Exil Gaming, me parece. Quiero ir a ver por los cielos. Mejor, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos un Shelby. A puros cuchillazos se los va a llevar a todos, ¿no? Dale, Shelby, confiamos en ti. Feliz día de veras, dice el clown. Comienza los disparos, los Shelby. Se nos fue el Shelby, gente. Matoxi va sumando una eliminación también. Creo que Shinobu abandona esta partida. Gaby anda por ahí, mi Gavita preciosa. Dale, Gaby, dale, Gaby. Uy, Gaby, no cae mi Gaby. Neto desde la distancia intentando dar contra Horus. No termina conectando esas balitas. No va quedando Matoxi. Por el lado derecho también, intentando hacerle cobertura a Gaby, se termina bajando a Cochina. Nos van quedando dos jugadores para de cochinos. Nenita junto a Horus versus Netos junto a Matok. Ande con la lengua más enredada que no sé qué. Muchas gracias, Felipe, por dejar ese likeazo. Se están acá recuperando. Cuidado, los inquietos. Parece que se nos van eliminados, ¿o no? ¿Qué pasó? No, están en enfrentamiento con los sirenas. Parece que los sirenas se nos fueron. Los sirenas que quedaron. ¿En qué lugar? Tercero, parece. El anterior. Corre, Lewey Matok, para poder levantar a Gaby. Nos vamos a las alturas, donde siguen los tres jugadores ahí de cochinos. Logran levantar a la cochina. Netoff está rodeándolos peligrosamente, así que cuidado con los cochinones. Cuidado también los Crazy Ghosts contra Eternia. Madre del Tom, por cierto. Madre del Tomás, el Tomás. Oye, hablando del Tom, creo que se fue. Se hartó de que lo retara. El Tomás. ¿Qué más? No sé si van a ir a buscar acá a los chicos. La cochina que está rodeando poco a poco. Creo que uno tenía escopeta. ¿Quién le vio escopeta? ¿Se ven o no se ven? La Gaby anda por acá. Matok también y Netoff aguantando. Está demasiado lejos. Y sí, parece que no se dio cuenta que avanzaron también los chicos de cochinos. Oye, lo Eternia versus Crazy God están ahí dándose y dándose y dándose, gente. ¿Estará más entretenida la pelea por allá? Pues será, pues será. Ay, nos queda solo uno. Oh, llegamos muy tarde. Los Eternia. ¿Será que esta vez sobreviviendo con sus cuatro jugadores? Uy, casi no, ¿eh? Casi no, pero sí. Solamente tienen que levantar al Maxi, a LeBron. Y ya estamos completitos, los Eternia. Hoy me perdí. ¿Dónde estamos? Allá, arriba. Me encontré. Me perdí, pero me encontré. Eso es lo importante, encontrarse. La nenita que está rodeando también, ¿eh? Cuidado con la nenita. No, no les tiene vista todavía porque están justo al otro lado de esta piedra. Cuidado, nenita, que te van a terminar viendo a ti y eso sí que va a ser peligroso. Efectivamente, comienzan los disparos. Nenita un poco conectada, pero no fue suficiente para realizar la baja. Nenita que termina cayendo, claro que sí. Nos queda la cochina solamente. Vienen con todo mato, mato con escopeta. Que se termina bajando cochina. Gaby también en el piso. Y nos va quedando solamente un jugador para los cochinos. Es Horus que viene. Solamente Osvaldo levantando al M24. No sé qué va a hacer por acá Horus. Que no tiene más armas. Va a tener que pegarle un pape con en el M24 nomás. Ay, de arriba también viene. No, FZ para los cochinos. Está en el techo de un vecino cantando sus penas que no le das comida. Oye, si le doy comida y no sale porque es gatito indoor, ¿ok? No tiene permiso salir a la calle. Solo en el día a veces, cuando hay sol, y se va al patio a tomar sol, a jugar con las plantas. Y tengo dos gatos, así que voy que se fue a dormir a mi cama. O la camita.
Ojito sin sajo, ¿eh? Sin sajo, que a la distancia está bajando a Crusaders. ¿Quién más? Los Alita. Los Alita, ¿no? Con los Alita en Camp Bravo versus las Lobas. ¡Ay, Lobas! ¡Ay, Lobas! Para Alita solamente no sea Lali. Está confirmando eliminación. ¡Ay, la Loba que no tiene vida! Pero deja demasiado tocada Lali. Creo que si tenía completo, se lo termina llevando. Se le murió los brazos ahí en EDZ. Dos jugadores van a sobrevivir entonces para los chicos de Alita y Sport. Solamente Chovy junto a Lali. Se nos van las Lobas en posición número 18 y 4 eliminaciones se quedan para la 17. ¿Qué más tenemos? iGeants versus God. Vamos a ver. Vamos a ver que Sado ya está sumando la primera eliminación para los chicos de God Red. Está avanzando un poco Riz. Cuidado que va a llegar. ¡Ay, no! Parece que está sacando info nomás. Ahí Riz. Siguen los disparitos. Cuidado que sean todos contra Mercury. Ya lo tiene la mira Riz. Riz sin casco y todo. Va a venir a enfrentarse con los Giants. Mercury que se recupera. Pero cuidado, vale que cae en mano de Sado con esa QBU. ¿Cuántos jugadores nos quedan para Gian? Solamente dos en pie. Mercury y Warrior. Warrior que está aguantando. ¡Ay, Mercury que cae también! ¡No! Disparitos contra Riz. No terminan noqueando al compañero. Y ya se vienen todos contra el último jugador de Gian. Disparos para la puerta. Warrior que está recargando. Ya lo vienen a buscar. De costadito entra el jugador ahí de parte de los Gods. Ahora sí que sí. Se van con todos los chiquitos de Gods. Alfita sumando su primera eliminación y en total 4 para los chicos de God Red. 16 equipos nos están quedando con 56 vivos. Miren la tóxica sumando enlaces ya. Sinsajo pierde a Vainilla. Están posicionados por acá por Cave. Están contra Crusader. Crusader parece que suma esa eliminación. Pedro Fu. Oye, pero perdieron a Kevin. Y no fue para Sinsajo esa kill. ¿Para quién fue? Aquí me parece que para los Sinusal. Sinusal. ¿Con qué nos vamos, gente? Uy, ya te vieron, Argueyo. Oye, está buena la QBU. ¿Será que vuelve a ser de las favoritas? Porque hace mucho daño, la verdad. Cuidado con Pedro Fu, que ella va asomando desde la altura y podría terminar viendo a los chicos de Sinsajo. ¿Un humito? Se arrepintió. Yo dije como, ¿para qué humito? Si ya está cover. Cover. Eternia nuevamente sufriéndola. ¿Dónde está lo de Eternia? Aquí. Contra Inquieto, ojo con Inquieto que va sumando, o sea, va quedando con dos jugadores nada más. En este momento solo con uno. Pardo que va a avanzar para poder recuperar a Marín si es que es posible, pero Eternia va asomando desde esa altura. Un explosivo se da de parte de Pardo. Uy, comienza el avance entonces. Un mito, se tiran los chicos, se tapan ellos mismos la visión. Pardo que se confía demasiado y se lo terminan llevando. Eternia aquí ya suma 6 eliminaciones y por acá estamos con los God que también están cerquita y podrían ocasionar alguna baja contra los chicos. Ay, Alonso que se quedó parado, Alonso. ¿Cómo se quedan parados en medio de la nada? Alfita que se confió también. Ay, parece que se lo llevan. Y sí, gente, se nos va Alfita eliminado. El humo que llega demasiado tarde. Y acá los chicos de God se quedan en una pequeña desventaja. Bootcamp. Se bajaron en uno de Rickles. Puede que son B-Boys. Puede ser. Y ya los chicos de Darby. ¡Ah, la verga! Se lo llevaron con Deto. ¿Dónde están aquí? No, se viene todo Valhalla. Todo depende de Pipe Junior. Pipe Junior que se deja uno, pero viene al segundo y se lo lleva también. Eliminadukis.
Los chicos de la 23 en posición número 14. Por acá abajo tenemos a los mandoneados, ganadores de la primera sala, realizando sus disparos contra los chiquitos de Valhalla. Duraznito ahí, desde la piedra y todo, disparando, rehackera. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ir a ruchar? Dígame que van a ruchar, no, se están yendo para el otro lado. A ver. ¿Van a ir a ruchar? No lo sé, Rick. Pero Eternia ya está contra los chicos de God. Ay, no. God que nos queda solamente con Pinky, Pingüey. ¿Cómo se dice? Samu, ojito con el Samu. Decide aparecer Samu. Bienvenido a la transmisión. Samucito. ¿Cómo estás, Samu, el día de hoy? Pingüey, lo único que le queda es correr. Correr y correr y correr. Por este ladito, los EKS podrían... Ay, sí, ¿eh? Y qué bueno que se está bajando los Sinusal. Mucho ojo ahí, mucho ojo con los Baby Otaku también, porque como no tiene uno literal al lado, y no sé si ya se dio cuenta. Parece que sí, con escopeta va a comenzar su avance. Pero no te asomes por ahí porque te van a ver de la altura. ¡Qué mono! ¡Ay, qué mono! No, yo le dije, no me hizo caso. Oh, saluditos, Kat, pasando por aquí, dice. Saluditos para ti, Samu. Bienvenido, te iba a decir, bienvenido. Oh, dije algo malo, creo. Ah. Bienvenido. Ay, ¿qué hice? Estoy en mi cuenta, ¿cierto? Sí, estoy en mi cuenta. Que me mandó un mensaje como que tenía que iniciar sesión. Acá el enfrentamiento de parte de KS contra Sinusal. Ay, Nico, que te vas a caer, Nico. Nico, que cae en manos de Sol. Muchas gracias, Diego, por dejar ese like. Caso, bienvenido acá a la Transmi. Nico, que se nos va confirmadísimo. Y 3 kills suman los chiquitos de KS. Arrow, que recibe un par de disparos también. Los chicos Baby Otaku, que siguen en su posición. Por este otro ladito, tenemos a Fly. Buscando ahí a los enemigos, ahorro bastante tocadito, aparte de la 13. Fly, que por su parte va a poder ver quizás a los chicos de Sinusal avanzando en breve. Ahí se lo bajará. Milo, que se baja uno. ¿Y Milo de quién es? Ah, Milo es de Sinusal. Uy, dejaron a Sol solita. Con poco ánimo, mañana a trabajar. Oh, sí, yo también. Que fome que empiece la semana ya de levantarse temprano. Encima esta semana trabajo todos los días, porque generalmente trabajo día por medio. Esta semana trabajo todos los días y no voy a poder dormir hasta tarde. Pucha la cuestión. Así va la zona gente. Un poquito, va quedando 40 segundos para que se cierre por completo. Ah, se terminan llevando al último jugador que teníamos de The God Red Eternia, que llegó con todo. Ah, literal, llegó con todo. 10 kills van sumando ya. ¿Quién nos queda afuera? Creo que nadie. Comienza el enfrentamiento de Sinusal y de Baby Otaku. Cuidado que Sinusal está totalmente tocado. Milo que confirma una eliminación por ahí. Pero el Leiva que seguía en las casas se termina llevando al último jugador de Sinusal. 4 eliminaciones suma. Lamentablemente perdieron por ahí a Fly, pero siguen en competencia. Miren esa zona y miren ahí a los chicos de Zombie y de Mandoneados. Quiero ver dónde se nos va la tercera. Uy, qué lindo cierre. A este cierre me gusta. Tenemos acá un cierre para las tres islas de Sanhok. Así que mucho ojo para donde se nos vaya la cuarta. Es bastante impredecible la cuarta zona cuando tenemos el cierre así. A veces se queda acá, a veces se viene para acá, a veces se va para allá. Así que ahí vamos a ir viendo. Por acá estamos con los mandoneados, 4 jugadores todavía en pie, un poquito tocado Duraznito, pero seguimos. Tenemos a Duraznito, entonces, Oscar, Diego y Marcelo. Cuidado esos disparos que se van contra Duraznito, son los chicos zombies que realizan esa baja. Se le dan ahí en contra a Dark también, pero no terminan noqueando de vuelta. Dark se tiene que recuperar. Sigue avanzando un poquito más para encontrar desde otro ángulo a los chicos de mandoneados.
tiene el humo en sus ojos, disparitos, que termina bajando su duraznito, el Oscar bastante tocado, pero logra llegar ahí a cobertura. Ánimo, ánimo, no queda de otra que sea un buen comienzo de semana nomás, dice Samu. Sí, es cierto. Nada que hacerle, pues, nada que hacerle. Uy. De a poquito, Dark termina dando contra los chicos mandoneros y tenemos a dos en el piso para la 4. ¿Es momento de ruchar? Puede que sí, ¿eh? Pero cuidado, Dark, con el lado derecho porque Marcelo podría sumar desde ese angulito. Y si se dio cuenta. Uy, parece que Eternia también se quiere meter, ¿ah? ¿Eh? Cuidado, Eternia. Digo que se va bastante atrás, pero terminan viendo igual. No, mandoneados va cayendo de uno en uno, quedando solamente con el último. Última esperanza para los mandoneados. Marcelo, ¿qué va a hacer? No creo que haga la misma del Diego. O puede que sea, no lo sé, no lo sabemos. Eternia, que mete sus balas, definitivamente. Se baja ahí un jugador de Zombie Boys. Y por ahí Marcelo, que cree ver a César. Lo vea, lo ve. Full auto, uy, pero no solo dispara Marcelo, sino tremenda detonación de parte de Eterna, que ya va llegando con la 20. Este es un salvavidas para los chicos abandonados. No me la contéis. No me la contéis que Baby Otaku también llegaba para hacerle el triparty a los mandoneados. Y por acá Eternia y los Baby Otaku son mala onda, son mala onda. ¡Ay, por el otro lado! ¡Ay, Dios mío! Se nos van los chicos de Zombie Boys. Eternia que ya suma 14, a 14. Mandoneados sigue con un jugador. Marcelo que otra vez se enfrenta contra 4. ¿O 3? No creo que 3 son acá para Baby Otaku. Lo está rodeando, Iván. Sí, lo está rodeando. Viene con toda. Lo que no sabe que Eternia también los tenemos por las alturas. Así que tiene que tener bastante cuidado con asomar demasiado por el otro ladito. Ahí van. Está rodeando. Y es Leiva quien se lleva a Marcelo y con él por completo a los chicos de mandoneados. 9 equipos, nos queda gente 28 y vivos. Miren esa zona. Se nos quedó con la mayor parte en bootcamp de Rickles, que creo que cayó acá y no se ha movido de este lugar. Todo el rato ahí. Eterna que va en auto buscando enemigos, me parece. Alonso es el encargado de sacar info desde los alrededores. Alonso. Uy, ¿ve a uno ahí o no? ¿No lo vio finalmente? Parece que no. Parece que no. Samuel Esteban Luis Chamorro Ordenes, gracias por esas estrellas. Risa, regalito, regalito. Samu, muchas gracias por esa estrellaza, oh, su regalito. Gracias por pasarte a la transmi. Uy, Alonso que no veía a Leiva. Y Leiva que se va contra el Alonso. Seba también se nos va a piso. Mucho golo de Eternia porque ya tiene a dos jugadores noqueados. O sea que se nos va eliminadito. Nos vienen los Baby Otaku por acá. Quieren recuperar a Leiva, pero nos quedan todavía dos jugadores en pie. Desde arriba Maxi puede hacerle una buena cobertura ahí a sus compañeros. Ahí lo ve. Ahí lo ve, ahí lo ve. Disparos contra Fruna. Para el piso nos va Maxi, que te recibe desde la espalda también. Pero con ese humo buscaba ocultarse. Y van último jugador de los bebés. De los babies. Que ya escucha el autito llegando a la altura. Y van que decide abandonar este enfrentamiento, parece. Pero los chicos de Eternia no. Y Alonso, quien se lleva la última eliminación. Los Baby Otaku fuera de combate en octava posición. ¿O novena? Parece que novena. Y octava se nos fueron los EKS. Ay, 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 Valhalla. Cayendo también contra Sin Sasco. Ay, la Feña que no tiene vida. Ay, Feña. Bueno, que no está quitando tanto. Se está tirando ahí unas benditas mientras para después tirarse un kit. Oye, pero está complicado, está complicado. Se nos va Yugina también justo entrando en zona. Y dos jugadoras nos van quedando. Feng y Neftis. Caballo armado que las esperaba por acá.
en el límite. Cuidado que también los Crusaders podrían terminar viéndolos. Tenemos a Pedro Fu en el piso. Caballo que se nos va en manos de Exil Gaming finalmente. Oh, ya nos quedan 6. Ah, ya nos quedan 6. Samuel Esteban Luis Chamorro Ordenes, gracias por esas estrellas. Me retiro, buenas noches. Ramo de flores, puño hacia la derecha, tono de piel claro, puño hacia la izquierda, tono de piel claro, que mañana sea un excelente comienzo de semana, sonrisa, cara sonriente. Ay, Samu, muchas gracias por dejar ahí esas estrellazas. Tengas buenas noches, descansa mucho y también que sea un muy lindo día mañana para ti. Oye, nos quedan los cajecitos del slot número 2 todavía. La primera eliminación se la lleva el Chiqui. Sin Sajo que sigue aguantando. Uy, pero la Fiña que ya no le quedan kits. Nefty que se va a enfrentar con los Exil Gaming. Nefty que se baja uno. Gaby que está por ahí. ¡Ay, Gaby! Se nos va también al piso. Mano de Feña. Exil Gaming eliminados. Y Sin Sajo que sigue acá en partida. 5 equipos nos quedan. Con 15 vivos, este el fin, sí, yo creo, de la Feña. Mientras por acá están contra los Eternia. Crusaders, que la está dando toda. Es LeBron que nos va quedando. Uy, que le ha costado bajarse al capitán ahí. En auto y todo, viene LeBron. Va a entrar a zona con todo el fuá. Van quedando todavía los chicos de Cadecitos. Los de Ruikles. Uy, ya tenemos 3 nomás. Solamente 3 equipos. LeBron que mira por fuera de zona. Oye, pero es que esta zona come un montón. ¡Ay, LeBron! Te vieron los ecaecitos, parece. Desde acá van a intentar explotar al enemigo. Cuidado con esa de esta parte de Chiqui. Está mandándole de todo a LeBron. O Chiqui que podría verlo ahí, ¿no? Bueno, que con el pasto igual está dudoso. Siguen los disparitos. Luis es quien comienza la baja contra los Ricles. Y el avance también de parte de Luis. Toma delantera para llegar a lo que es Bootcamp, donde precisamente cierra esta fase 6. Ahí viene el Tom de nuevo. Viene a visitarlos. ¿Qué pacha, bebé? ¿Te aburriste? Tenemos una Deto que se va a ir directamente a Pablo, yo creo. Cuidado. Uy. Uy, uy, cuidadito. Purple Coach. Está subiendo la ventana. ¡Ay, no! Eso fue lo peor que pudiste hacer, Pablo. Nos queda solamente Pipe y Bugatti para lo que son los chicos de The Weakless. Pipe es quien está por este lado. Bugatti está mucho más allá. Bugatti que se va a encontrar de frente con los chicos de EKS. Bugatti para el piso. Full rucheo acá de parte de los chicos. Uy, apúrate, revive, revive, revive. Casi se nos va Purple en los brazos de Pipe. Sigue el avance de parte de los EKDcitos. Dejaron en paz un poco a LeBron. LeBron que está aguantando, intentando llegar. Creo que ahí llegó, de hecho. Y ahí botadito nomás se va a quedar esperando que se enfrenten. Uy, escopetazo, escopeta versus escopeta. Luis es quien gana ese enfrentamiento. Y se nos van eliminados los de Ruikles en tercera posición. Batalla final, gente. Y vamos a ver lo que va a hacer LeBron. Que de hecho no le favorece la zona. Así que es muy probable que ya tenemos el ganador de esta segunda sala. Los 4 jugadores de Element 9 con todo. LeBron que termina bajándose a Luis. Mucho cuidado con lo que sigue. No, se baja segundo. Cuidado con Garu desde arriba. Se baja el tercero, LeBron. No me la contéis. Yo diciendo, ya tenemos al ganador. Y el 4 versus 1 se transforma en 1 versus 1. LeBron es el momento de ruchar o no va a tener más oportunidad. Vamos a ver lo que sucede por acá. Está buscando al último jugador. Lo busca, lo busca, lo busca. Ya sabe que está por acá. Comienzan los disparos. Chiqui versus LeBron. LeBron que se baja nuevamente a uno de los jugadores. Nos queda Ginny que no tiene vida. Está complicada la cosa. Ginny que se tiene que recuperar. Lo viene a buscar LeBron. Y no te creo la jugada que se manda, gente. Pollito, pollazo de todo. Oye, no, me, de verdad,
Me sorprendieron los chicos. Yo ahí tirándole la mala. Ah, no es cierto, no le tiré la mala, pero yo decía que era un 4 versus 1. ¿Cómo, gente? ¿Cómo? Pero se la llevan y bien merecida, porque miren todas esas eliminaciones. Los chicos de Eternia. Eternia Gaming, pollito para ellos, con un total de 24 eliminaciones. Este Gilebrón dice. No, buenísima, buenísima. Segundo lugar para los EKSitos, 5 eliminaciones para ellos. Tercero para The Reckless, con una kill. No, muy buena, muy buena. Nada que decir. Perfecta jugada de parte de LeBron. La vieron fea, sí, los chicos de Eternia. Desde que cerró como la cuarta zona, quinta, ya estaba media fea la cosa. Pero full aguantado para LeBron. Y es, obviamente es nuestro MVP, ¿o no? Claro, MVP tituló con todas 10 eliminaciones, 1589 de daño. Hoy, no, pero es que esto, miren, nuestro jugador estrella. Literalmente esta segunda partida es LeBron porque fue MVP, fue mejor amigo del hombre y fue rematador. ¿Qué mejor? Muy buena, muy buena. Ya, chiquitos, los dejo un rato y nos vamos con la siguiente y última salita que se nos va a ir en el mapa de Miramar. Took a land in the same place, trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. Don't wanna fake this, but I can seem to shake this, no. Cause you don't look at me the same. I can't seem to break through, tell me how to make it true. Cause I've given everything for you.
Estamos de vuelta ya con la tercera y última salita. Se nos van el mapa de Miramar.
21 equipos tenemos con 74 jugadores entrando ya. Y miren ese recorrido de norte a sur, tan bonito, tan central. Por ahí volando bastantes equipos. De Ricles que ya cae en Torre Ahumada, Crusaders que al parecer se nos va a campo militar. Los comentarios, pues, fue el apoyo a lo de Tejea. Es que Eternia tuvo una partidaza, la verdad, una partidaza de aquellas que hace mucho tiempo no veía. Ni se acercan al pozo Valle del Mar, eso nomás les digo. Ojo, ¿y para dónde se nos fueron? A ver. Para el pozo se nos van y justamente van solitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde podemos tener enfrentamiento? Porque por acá, ojito con los Zombie Boys, el César que entró en el slot número uno y creo que es momento de que se suicide, ¿no? Ahí se va a encontrar con uno de los jugadores de Sinsajo, la Feña que anda a las lejanías corriendo y no sé si se encuentra con Zombie Boys, se va a enfrentar a ellos o van a hacer un tipo teaming. Ya veremos en un momento más. ¿Dónde están las bajas que yo vi por ahí? ¿Puede que acá? ¡Uy! Se están enfrentando entre ellos. ¡Ah! Y se lo llevan de una. Free kill. ¡Ah! No, tampoco fue tampoco fue free kill. La peleó. Por pecado tenemos a los Sirenas Team con los chicos de Valhalla. A solo Sinus alcanzan en el enfrentamiento. ¿Ya se los llevaron? Puede que sea, ¿no? El slot 8. ¿Dónde están los demás? Ahí están acá. Yo buscándolo acá porque igual tenían una bajita, nenita, que ya sumó una eliminación. Están por aquí en contra de los chicos mandoneados. Inquietos cayendo. Se están haciendo ver los chiquitos de Sinusa. El Nico es el que derrama la primera sangre contra los chiquitos ahí de Inquietos. Cuidado con el boss que también está dañando. Pero cuidado que no tiene vida. Se nos va al piso boss también. En manos de Pedro. Confirmado y todo. Ahora sí que es su última esperanza para los chicos de Sinusa. Es el Nico que lo tenemos ya en pantalla. El viejo aquí dice go TCS nenita. La nenita que estaba acá abajo ya iba a una eliminación contra los chicos mandoneados. Así que ojo. ¡Ay, Nico! Está quemadito. Y no tiene kit. Está complicada la cosa para Nico. Ni benditas parece. Nada. No tiene nada. Va a aguantar nomás. Que vengan los chicos. Uy, le jugó bastante tocado. Pero no fue suficiente. Pardo que se lleva esa última eliminación. Y son dos que suman los chiquitos de Inquieto. Va quedando bastante gente. Sí, por el momento. Acá en lo que es Montenuevo. Tenemos a los chicos de Alita. Siempre que igualita, me la pienso bien. Ah. Ahora que no entro Riz, a los GOT ganaremos. ¡Oh! ¡Qué pesado! Tenemos a los EKS también ahí. Tres equipos. Una kill para Arrow, una para Lion. Y dos para los Inquietos. Sirenas Team cayendo en pecado, pero nos vamos con los cochinos. La nenita en específico, porque el Benja la pidió. Y si lo piden, pues lo mostramos. Los GOT que están en el slot número 7 cayeron solitos, me parece, acá en el azar. Tienen a Sting que se termina llevando ahí el equipo que cayó con ellos en pecado. No me acuerdo la. ¡Ay! Fui a buscar agua y no me la traje, gente. ¿Por qué? Se me olvida todo. Bueno, están ahí mirando, nada más buscando a los enemigos. Enemigos que están retrocediendo. Ya están mucho más arriba de donde se encontraban. Y ya vieron a Shinobu. ¡Ay, ya vieron a Shinobu! Ay, Shinobu, ay, Shinobu. Eso, asómate más porque si no le van a caer todas las balitas a la montaña. Disparo de parte de Marcelo. Están tomando unas posiciones bastante estratégicas. Nenita, no asome, nenita. Ahí lo está buscando Marcelo desde la altura. Cuidado por acá abajo. Aquí también tenemos a una cochina esperando el avance de Marcelo. Rodrigo, muchas gracias por dejar ese follow. Bienvenido acá a la familia Catuna.
Andrea dice, por ahí el Cevita de TG es el mejor. Ahí vamos a estar viendo a los de TG. TG que cayeron solitos, así que por el momento andan tranqui. Por el momento. Está esperando nomás Marcelo, la cochina también. Ya es explosivo. ¿Le dará o no le dará? ¿Le dará o no le dará? Le quitó vida, pero no terminó noqueando acá a la compañera. No, nenita, que cae manos del Oscar. Cuidado con esa pose y que podrían terminar confirmando esa eliminación. Marcelo ahí que va a sumar rápidamente para llevársela, pero no alcanza. Ahí se alcanza. Ahí se alcanza o no alcanza. No, no alcanzó. Por ahí a Horus, que también anda por ese ladito. Ay, pero es que está dificilísimo levantar ahí a la nenita. Nos quedan dos jugadores entonces por ahí, cochino. Nos queda la cochina, nos queda Horus. Ya lo vieron, ¿no lo vio? ¿No lo vio? ¿No vieron a Horus? Cochina que aprovecha de avanzar ahí. No, cochina. Marcelo que se baja al tercer jugador de cochinos. Ahora sí, Horus, quedaste solito. Y no fue suficiente su esfuerzo porque no alcanzaba a levantar a nenita. Ni siquiera alcanzó a entrar al edificio. Se lo llevan. Batalla para los bandoneados que suman 4 eliminaciones. Duraznito lamentablemente se despide tempranamente esta última partida. Y ya tenemos a la zona acechando a los equipos, avanzando. Cuidado con Dark, realizando bajas también. Dark, ¿de qué equipo era? Los zombies, ¿no? Sí. Contra los Sinsajo. ¡Ay! La reventó en la cara Nefti. Nos queda Vainilla que se tiene que recuperar. Desde la ventana le van a venir a tirar balita. Feña un poquito más lejos. Está por acá intentando hacer coberturas, compañeros. Disparitos. ¡Ay, Dark! Dark que sí, lo tenía ahí. Feña que se baja Dark. Lo quiere confirmar, pero parece que... No, Nefti que se levanta a Vainilla. O Vainilla Nefti, no me acuerdo. Pero ya tenemos a dos jugadores para Sinsajo. Y para Zombidos también. Ay, Dark está intentando llegar con el compañero. Yo creo que... quedó a nada, quedó a nada. Yo creo que si disparan por ahí... ¿se los llevaron? Ah, no, siguieron eliminado Dark nomás. Y no, no quiero nadie al Hugo. Ahora sí que sí, Sinsajo tiene ventaja numérica. Yamilo, última esperanza para los Zombie Boy. No descartamos ahí que se pueda hacer una jugada maestra para llevarse el equipo completo de Sinsajo. Pero igual está difícil. Ah, igual está difícil. Yamilo que va a intentar llegar con Lugol para... ¡Ay, Vainilla! Quedó nada Vainilla. Pero confirma la tercera eliminación contra los chicos. La segunda, perdón, contra Zombie Boy porque entraron solamente tres. Solamente tres. ¿Cómo va Eternia? Va llegando a Monte Nuevo. Va llegando contra los TKEcitos. Ahí lo vamos a estar viendo en un rato. Y los chicos de God están todavía rotando. Así que nada va a pasar. Y los chicos de Exile Gaming. Ay, no me acuerdo qué color eran los. Uy, explotaron a los TKEcitos, ¿eh? Oye, no sé dónde están los Exile Gaming, la verdad. Ahí están, ya los vi. Son los cafecitos. Bueno, nos quedamos con Yamilo mientras. Yamilo que tienen por todas partes. De la ventana se baja uno, pero se contra... no esperaba Neftis que entrara por la puerta. Se lo llevan, gente. Sinsajo que se queda con sus 4 jugadoras en pie. Uy, está la Chule. Ah, está la Chule. La Chule es la Apache. Creo. Creo. ¿Cómo va Exil Gaming? Dice Martín. Paul. Paul, ¿no? Paul. Aquí estamos con Exile Gaming. Mato que ya va sumando su primera eliminación para el equipo. Bien, rotando ahí con los God y la espalda. God, que tenemos a Tesla, Alfita, Sado y Prosa. Muchas gracias, Paul, por dejar ese likeazo. Buenas noches, Kat. ¿Cómo va todo? Muy bien por acá, por ahí. ¿Cómo va, Paul? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Tenemos ya la segunda zona, gente, abarcando ahí los Leones Pecado Chumacera. Y cuidado que siguen esas bajas. Son los ETG que comienzan ya a ocasionar daño. Seba que suma las 3 eliminaciones. Parece que fue... Yo lo vi. Creo que reventó el auto. Se llevó a los 3 jugadores. Y a los se llevó al último.
Eso fue lo que pasó con Eternia. Aquí con los God, todavía nada ha pasado. Prosa nada más que le está quitando vida a la zona y se nos bugueó. Ahora sí que sí. A recuperarse rápidamente porque tienen que avanzar. Ahí están los Exil Gaming esperándolos. ¿Quién más se puede...? Ah, aquí, Alita puede ser. Se puede enfrentar. Van ahí los chicos de EKS. Comenzar los disparos, pero... no sé si... estén dañando. A ver. Cuidado con Garu que para. En todo caso, para acá. Para conectar contra los chicos de Alita. Uy. Garu que ocasiona daño. Contra la 17, no termina realizando ninguna baja, pero ya... ¡Ay! Luis que cae por lo inquieto. ¿Dónde está? ¡Uy! Pero Luis, ¿dónde quedó? Está por allá, lejísimos. ¿Lo dejaron botado? No, pobrecito. Todavía no vienen cientos de lejos, mandando disparos. EKS no va a ir por su compañero. Viene aquí llegando al directo a apoyar a mi amigo Shelby, dice. A ver, ¿dónde está Shelby? Por aquí está el Shelby. Gran amigo el Shelby, ¿eh? Ah. Andaba ahí botando cosas que no le sirven. Ya viene corriendo el Shelby. Una mira por cuatro. Nadie quiere esa por cuatro. Y volvió el Tom. Vino y se fue. Vino y se fue. Ya no me quiere. Es que no lo dejé apagar el computador. Se amurró y se fue. Miren esa segunda zonita. Los que están más lejos son los chicos ahí abandoneados, pero ya comienzan su rotación para poder entrar a esta fase 2. ¿Qué más? Crusaders, puede que se encuentre con Crazy Ghost. También los chicos sin Sajo. Ahí tenemos a los de Real, cerca de Sirenas Team y de los Babies. Los EKS que están en medio de TG. Uy, cuidado de TGA. Porque TGA se llevó a los otros EKS. ¿Será que si lleva estos EKS también? Mucho ojo. Nos vamos con el Seba que estaban ahí apoyándolo en los comentarios. Comienzan los disparos. Y se vienen con todos los chicos de Eternia. Van a llegar ahí nomás, pero parece que quieren rucheo. Ah, cuidado con los Elemental King. Se va aquí a comenzar los disparos. Le mandan de vuelta también. Y a la distancia son los Sirenas Team que quieren meter sus balitas. ¿Ya se los llevaron? Max está en el piso, pero parece que se no. Ah, no. Dije, ¿cómo tan rápido? Y no. Seguimos acá con los EKSitos. Disparó a la distancia. Es Alonso que se baja a Garu. Nos queda solamente el Chiqui aguantando para los EKS. El Garu que se quedó haciendo cover desde arriba. Le vienen con todo al Chiqui. Ay, no se dan ni cuenta. Justo le dio la espalda. Se nos va los EKSitos. Se llega a quemar ahí el compañero. Pero se los llevó. Ah, se los llevó. 7 eliminaciones suman ya. Los chiquitos de Eternia. Quedan ahí a orilla de zona. Sirenas Team que manda con todo ahí. Pero no termina ocasionando paja. Vienen llegando los Salita también. Cuidado, Alonso, que se baja Pitunga. Dale que se gana. Vamos a Exil Gaming, dice el Paul. Ahí van, entrando nuevamente a zona por los Leones. Los Leones que no está tomado por ningún equipo, salvo a los chicos de bot que se quedaron a orillita. Tienen buena altura, tienen buena posi. Pero por el momento nos han enfrentado con... nadie. Ali está llegando a Tracito Eternia. Así que cuidadito. ¡Ay, Alonso! Alonso que se va a enfrentar contra los chicos de Alita. No te descuides, Alonso. ¿Qué tenemos ahí? A NDZ aguantando. Llegan aquí con todo y lo atropella. Oye, lo atropellaron y no dijo nada. Si fuera el Tom no te dejaría solita, me dicen Romeo. Oh, el Tom más pesado. Ah, no, el Tom siempre me acompaña, pero no le gusta venir acá porque lo reto mucho.
Es que se le gustan los cables, entonces después me desconecta todo. De hecho, no viene porque le cerró la puerta. Último jugador para Alita. Se viene con todo lo de Eternia. Ves que lo Eternia desde la segunda partida ahí, no sé qué se tomaron, no sé qué se inyectaron, pero acá andan con todo. El Seba con el super apoyo que le dio por ahí la Andrea. Va sumando ya 4 eliminaciones. En total 10 para los Eternia. Dos equipos nos quedan con 41 vivos. Comienza el enfrentamiento de parte de Reals contra Sirenas Team. Para Sirenas Team tenemos a Coche bastante cerca de los chicos de la 23. Los demás están por este otro lado, cerca de God. Uy, God que tiene a un jugador en el suelo. De hecho, Alfita se nos acaba de ir eliminado. ¿Enfrentamiento de quién? De los chicos de God contra Exil Gaming. Vamos a ver lo que sucede por acá entonces. ¿Quién se vola? Un Mato que ya ha llevado a eliminaciones, ¿ah? ¿Eh? Ya tiene a... O sea, ya sabe que está por acá Sado, que en este momento se está recuperando. Cuidado y Sirena Steam, que siguen cayendo contra los chicos de Reals. Porque el Prosa está esperando a ver si es que alguien decide subir. Que no creo. Tanto en el piso de abajo. Sado que se nos va el piso en manos de Netos. Mucho ojito acá y mucho ojo con los Eternia que siguen realizando bajas también en contra de los inquietos y aporte la Eternia. Creo que se los llevan igual. Uy, el Prosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Prosa! Pero Prosa, en vez de correr hacia el edificio, corrió en contra. No, la revendió. Ah, la revendió ahí el Prosa. Pero bueno, nos quedamos con nuestro buen amigo Tesla. Última esperanza para los chicos de The God Red. Y cuidado con los Sirenas Team que también vienen llegando por ahí. La zona que se nos va para los leones. No me gusta esta zona, gente. Van a estar todavía aguantando uno en cada casa. No. Así no se juega. Disparitos de parte de Shelby. Shelby dije. Ahí sí. Contra los babies. Babies que llegan por acá, pero todavía no se encuentran dentro de zona. Rotando también los Crusaders. Y para Sirena Steam nos quedan dos jugadores, Serriño y Don Jojo. Pucha, mi agua se me quedó abajo. Uy, Crusaders versus Sirena Steam. 2 versus 2 ahí. Don Jojo que ya está recargando el arma. Mejor la cambia. Tienen que entrar a la zona. 170 metros. Ay, ay, ay. Cerriño. ¿Quién le dio la licencia? Cerriño. Menos mal es una monstruo y no giraron eternamente. Por los cielos. Seguimos con los Eternia. Se vienen contra las lobas. Uy, LeBron que se venía con todo. LeBron, nuestro jugador estrella. No me lo eliminen, por favor. No, no me escucharon las chicas. Sin piedad. No tienen corazón. Se nos fue LeBron, se nos fue el Seba. No, se nos fue el Seba también. ¿En qué momento? Nos queda Alonso, nos queda el Maxi. Tres eliminaciones van sumando en este momento. Están contra las chicas de Lobas. Rufi que asoma. Rufi que pega, pero también recibe. Así que cuidadito que Alonso es el único que está por este lado. Maxi ya está llegando a zona segura. Se posiciona. Yo creo que ahora con dos jugadores van a aguantar nada más. Para llevarse otro pollito. Ah, sin que lleve otro pollito. Sirena Steam, es que yo les dije que esto iba a pasar. Mire, cada uno se va a un edificio y ahí se quedan y nada pasa más. Por acá tenemos a Sinsajo. Cuidado, Sasuke. ¿Eh? Para los Crazy Ghost entraron solamente dos jugadores. Hoy me dio hambre. ¿Verdad que no he tomado 11? Se me olvidó que no he comido. Bueno, cosas que pasan. Tendré que comer, otra vez que tengo sueño. ¿Qué mejor, comer o dormir? ¿Como y duermo? ¿O duermo y como? Ah, como en mi sueño. Se nos fueron los chicos de God. Ahí los visión 10 más 1. Sasuke que se expuso, ¿ah? ¿Eh? Se expuso el hombre y Sasuke. Zula es quien tiene altura, mucho ojo con Sasuke. Uy, ahí justo se expuso contra la para la Zula y no está.
¿Por qué nos haces esto? Estoy disparando por ahí contra los babies. The Real versus Exil Gaming. ¿Dónde están? ¿Por qué le dan a los Exil Gaming si no están cerca? Exil Gaming que se baja a The Reals. Y es el Axel que nos queda por acá acercándose a la zona. Bueno, igual no es tan malo porque después va cerrando y cerrando. Y tienen que todos salir de sus guaridas, de sus posilgas. Ah, las chicas de lobos juegan harto. Sí, las loas son bien feroces. Vámonos con las loas. La Bonnie que la dejaron con la pea. Cuidado, Bonnie. Tiene que recuperarse. Se va a encontrar con Eternia. Eternia que puede cobrar venganza. Porque aquí las lobas se llevaron a uno de sus jugadores. Cuidado que por ahí vienen llegando también los Crusaders. Que tocado logra llegar con su equipo. Por acá no están dentro de zona, creo. Y por ahí los Baby Otaku contra Sinsajo. Uy, vienen, ¿ah? Parece que creen que es solo uno, pero no. Son tres. Son tres. Calientan motores ya los chicos de Crusaders. Porque la zona viene acechando. Tenemos a Pedro Fu, Kevin y Argello. Angélica por ahí, que está. ¿Qué pasó con Ani? ¿Se nos cayó del auto? ¿Dónde está Ani? Que me también. Tenemos a los de Ruiz, tenemos a Axel Gaming. ¿Quién? Uy, ese fueguito. Disparos por ahí, Angélica. Se nos va al piso, manos de Kevin. ¿Qué nos queda para las lobas? Solamente Bonnie. Ay, Bonnie. Ay, Bonnie. Se viene Eternia. Eternia que esta vez nos va a perdonar la vida. Alonso versus Bonnie. Se lo termina llevando a la última jugadora de lobas. Alonso que viene buscando también las eliminaciones de Crusaders. Esperando por el momento a que quieran entrar en esta zona segura. Igual un humito. Está muy bien, está muy bien. Porque los Crusaders, si lo terminan viendo, no van a perdonar. No lo ven, ¿no? No. Humito para avanzar. Se vienen corriendo ya. No sé si lo vieron, pero Alonso ya está arriba. Buscando cómo entrar a esa zona segura. Que no está tan difícil, la verdad. Porque, por ejemplo, acá no hay nadie. Tenemos la pura embarrada. Excel Gaming que sigue ahí con sus cuatro jugadores en pie. También va a comenzar a avanzar. Cuidado con los Eternia que se bajan al Axel. ¿Qué van a hacer? No creo que lo vayan a levantar. Pero se viene ahí el Excel Gaming. Pipe y que recibe balita. Le mandan contra el Excel Gaming. Gaby y en el piso también lo atropellan. Dos menos para los Excel y para los de Real. Nos queda solamente el Pipe Junior. Ay, no me deja poner al Pipe Junior. Pipe Junior que está corriendo como puede. Porque en la zona, miren todo lo que pega. Lo está castigando demasiado. Ay, se nos va. Se nos va, gente. Se nos va lo Eternia también. Se nos van todos. Se acabó. Ah, ¿se imaginan? Ay, una vez me pasó, como que de repente la zona vino, se los lleva a todos. Nadie supo qué pasó, pero pasó. Ahí está en el feed. Se nos fueron la Eternia, Sinsajo va cayendo. Sinsajo que nos queda con una Neftis. Fueguito que no logra llegar contra Neftis. Y ya va a levantar a Vainilla. Mandoneados son los que tenemos acá cerquita. Por acá los babies o el baby que nos va quedando Uxi. Disparo de parte de Excel Gaming. Nos vamos con Shelby. Ay, Shelby, que te dan. Ay, Shelby, que te dan. ¿Dónde está el Shelby? Acá está el Shelby. Ya sumando dos eliminaciones. Tiene que recuperar rápidamente. Está aprovechando que Crusader todavía no se decide entrar. Está por ahí asegurando las entradas. Go Sinsajo, dice el Apache. Y un mitonado. Bueno, en todo caso, la zona no está aquí, gente. La zona está para acá. Vamos a atravesar paredes. Ahí está la zona. Mato que está intentando entrar. Ay, Mato. La zona es que se lo noquea, pero parece que Mandoneado lo confirma. Shelby también se nos va a manos de Crusader. Van todos a buscarlo.
4 kills para los Crusaders y 3 que nos van quedando. Me dieron por todos lados. Ah, sí, eras tú lo que estás jugando, Pachi. Oh, no alcancé a ver ahí cómo te moriste. Te viene al fit nada más. Y tenemos el top 3, esta última salita. Mandoneados, Crusaders y el Baby Otaku que nos queda. El Baby está esperando nomás a que todos se peleen. ¿A cuánto está de la zona? 14 metros. Uy, igual va a tener que exponerse un poquito. Podría usar ahí las detos, yo creo. ¿O no alcanzan? Sí, se alcanzan, ¿no? Ahí a Marcello le tira una. Ah. Tenemos entonces un 2 versus 3 versus 1. Cuidado con el Diego que acaba de caer. Marcello también. ¡Ay, no! Nos queda otro mandoneado. ¿Dónde está el otro? Acá atrás mío. Está acá arriba. Por eso no lo veía. Oscar dándole. ¡Ay! Casi se lo lleva, pero no es suficiente. La zona que va a ser lo suyo, pero se va a llevar al Baby. Se va a llevar al Baby. No se lo lleva tampoco. Al Baby se lo llevan los chicos Crusaders. Y el Oscar que logra llegar acá a zona. Cuidado que se baja el segundo para Crusaders. La zona que todavía la tiene a favor se tiene que recuperar. Está buscando al último jugador de Crusaders. Es Pedro Fu versus Lauscar. Se recupera y le quieren reventar esa puerta, pero parece que esa no se rompe. Una deto. Lauscar que está saliendo. Cuidado con los disparos. Uy, no, ya le están dando a Lauscar. Lauscar que lo devuelve y se los termina llevando. Partida terminada con el pollito. Winner, winner, chicken dinner para los chicos mandoneados. Mandoneados que logra llevarse 14 eliminaciones. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Segundo lugar para los chicos de Crusaders. Con 6 eliminaciones. Y tercer lugar para los Baby Otaku con 3. Cuarto para Exil Gaming. Y quinto para los Sinsajo. Y sexto para los Eternia. Y séptimo para The Red. Ah, ya. Se van a leer todos los lugares. Y ya nos vamos con los jugadores destacados. Tenemos al Oscar de Mandoneados como MVP esta partida. 8 eliminaciones, 869 de daño. Nefty de Sinsajo como mejor amigo del hombre. Y el Oscar nuevamente como rematador realizando la eliminación final. Y la más importante porque se acaba de llevar el pollito para su equipo. Y bueno, gente, muchas gracias a todos por estar ahí en la transmisión. Disculpen, la verdad, si es que no tuve toda la energía este día. Ah. Pero son cosas de la vida. Descansen. Yo ahora voy a ir a comer, yo creo, para después dormir. Nos vemos mañana con Indomables, creo, nuevamente. Si no me equivoco. Así que si no se han notado, ¿qué están esperando, gente? Ya. Adiós. Cuídense mucho. Y sueñen algo bonito. We'll be right back.